puerto de Veracruz es uno de las ciudades más importantes de México, el puerto más importante del país y una de las ciudades, insisto, que es un motor de desarrollo, pero además que tiene un bagaje cultural histórico impresionante para nuestra nación, y para mí representa un gran honor, un gran orgullo que el PAN me haya elegido para poder representarlos en esta candidatura. Es un municipio donde el 75% de sus calles están en pésima situación, que hay que reconstruirlas o repavimentarlas. Una de cada 5 lámparas en la ciudad no funcionan. Tenemos alrededor de 50 colonias irregulares que no tienen ningún servicio, llámese drenaje, llámese pavimentos, absolutamente nada. Pero lo más grave de todo, tenemos una situación de seguridad donde la gente ha dejado de salir de sus casas porque no tienen tampoco dónde ir. No tenemos espacios públicos, no tenemos parques, no tenemos una ciudad donde la gente pueda salir a hacer deporte, hacer alguna actividad, y esto pues que lleva miedo, genera una situación que verdaderamente causa zozobra en ellos. La pavimentación de calles en concreto hidráulico o en algún otro material. ¿Qué vamos a hacer? Hacerlo con materiales de buena calidad. Queremos tener una calle que tenga no solamente calles que duren de repente un año, dos años, sino que duren durante mucho tiempo, que no tengamos que darle tanto mantenimiento. Vamos a generar empleos, vamos a promover otra vez la vocación turística que tiene Veracruz por excelencia. Vamos a buscar que el centro histórico, hoy que estamos cerca de los 500 años de cumplir como ciudad, pues pueda otra vez ser este revitalizante centro que traiga más turistas a Veracruz y por ende más inversión y empleo. De la mano junto con Boca del Río y Medellín, somos una zona metropolitana que ya se tiene que ver como tal, como una visión de una estrategia primero de prevención del delito. Mi visión sobre la seguridad es que no se cometan los delitos. Después de cometidos, evidentemente hay que tratar de detener al delincuente, pero lo más importante para una sociedad es tener una sociedad donde no haya delitos, donde podamos prevenir estos delitos a través de programas, planes, insisto, tripartitas, metropolitanos, y también por otro lado apoyar la labor de la Policía Naval y de la Policía Estatal con un Consejo Ciudadano que puede ir mapeando los problemas de la ciudad y después de mapearlos también generar soluciones o políticas públicas que nos permitan que la Marina y la Policía Estatal actúen de manera más eficiente y rápida. Yo estoy seguro que vamos a recuperar el puerto de Veracruz. Quiero decirles que el puerto se integrará a una red de grandes ciudades panistas que ya gobernamos hoy, como son Querétaro, Puebla, Mérida, San Pedro, muchas otras más de gran tamaño, y que el puerto de Veracruz será otra vez el referente del sureste para el PAN a nivel nacional.